justice could be found in a court of law. And in the light of day. And I was fooling myself. Darkness only responds to darkness. And the truth is, I'd rather die as the devil than live as Matt Murdock. You can suffocate evil. Starve it. Lock it behind bars. But it will find a way to come back even stronger. There's only one true way to end evil. To finish it for good. Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Daredevil temporada 3. Bueno, en esta ocasión tenemos que hablar de un montón de cosas, gente, porque por fin tenemos trailers nuevos de la tercera temporada, como pudieron ver al principio de este video. Y también tenemos la confirmación oficial del día de estreno de la tercera temporada del Diablo de Hell's Kitchen, que va a ser el próximo 19 de octubre. Bastante antes de lo que yo tenía pensado, gente. La verdad, si les soy honesto, yo y varias personas más pensábamos de que se iba a estrenar en el mes de diciembre para seguir la regla de 3 meses, porque como sabrán se estrenó Jessica Jones, 3 meses después se estrenó Luke Cage, casi me quedo sin aire ahí, después 3 meses después se estrenó Iron Fist, y bueno, para seguir la regla tendrían que ser 3 meses después de Iron Fist, quedaría en diciembre. Y no, al parecer la regla se va a romper con Daredevil temporada 3 y la vamos a tener antes de tiempo, prácticamente 1 mes y medio, 2 meses después de Iron Fist. Así que bueno, miren, impresionante los trailers que soltaron. Obviamente son teasers más que trailers. El trailer todavía no salió de la temporada en sí, digamos, mostrándonos mucho material de lo que veremos. Estos teasers son solamente grabados para que sean teasers, nada más. Tal vez la escena del confesionario sí esté en la serie, pero el segundo tráiler que pudieron ver, que salió el día de hoy, eso ya se dan cuenta que es un tráiler que fue preparado solamente para salir como un tráiler y no algo que vamos a ver en la temporada. En el primero podemos verlo a Matt Murdock en un confesionario llegando a una conclusión drástica de cara a su forma de encarar la lucha contra el crimen. Sabemos perfectamente que él va a ser renacido en esta tercera temporada de Daredevil porque murió, entre comillas, al final de The Defenders. Y bueno, van a adaptar la historia de Born Again. Vamos a tener personajes como por ejemplo Wilson Fisk, Kingpin como los villanos principales y Bullseye. También seguramente habrá algún otro villano que por el momento no confirmaron. Todavía no se confirmó tampoco cuántos episodios tendrá la temporada, porque por ejemplo Jessica Jones y Luke Cage, las segundas temporadas que se estrenaron este año, tuvieron 13 episodios. En cambio Iron Fist, la segunda temporada, solamente tuvo 10 episodios porque escucharon a los fans que decían de que hubo mucho relleno en la primera temporada y que no fue necesario 13 episodios. Así que hicieron caso a los fans y solamente dieron 10 episodios para la segunda de Iron Fist. Personalmente no creo que veamos solamente 10 episodios en la tercera temporada de Daredevil. Yo pienso que lo van a hacer, como siempre, de 13 episodios. Porque Daredevil es la serie más popular y el tema de Born Again es mucho, y van a tener que, digamos, tener tiempo, ¿no?, durante toda la temporada para contar la historia. Así que yo pienso que sí veremos 13 episodios en esta tercera temporada del Diablo de Hell's Kitchen. El día de ayer y el día de hoy, gente, salieron estos dos pósters que pueden ver en pantalla. Y en este que salió hoy, por cierto, están geniales. Y en este que salió hoy podemos ver un easter egg bastante interesante, que bueno, ya hemos tenido en todas las series de Marvel Netflix referencias a los Vengadores, referencias a eventos del universo cinematográfico de Marvel y todo eso. Como por ejemplo, en la segunda de Jessica Jones mencionaron a Raft, que es la prisión que pudimos ver en Civil War. También hemos tenido referencias a Hulk, al Capitán América, a Iron Man. Hay un montón de referencias en todas las series. Pero bueno, en este póster que salió hoy de Daredevil temporada 3, tenemos la Torre de los Avengers. Así que genial, gente, genial, de verdad. Me encanta que pongan estos pequeños detalles que nos sacan una sonrisa a todos los fans.
También salió este teaser que pueden ver en pantalla y que se los puse al principio del video hace unas semanitas atrás. Que bueno, es solamente un teaser sin audio que lo compartió la cuenta de Netflix y creo que también la de Marvel, si no me equivoco, en Twitter y bueno, en todas las redes sociales. Pero bueno, podemos ver que dice que Matt Murdock está desaparecido. Obviamente él está con su madre, ya sabemos, por el final de Defenders. Así que bueno, veremos cómo será todo eso de la madre, su relación y todo el tema este, ¿no? Yo tengo bastante intriga por ver la historia de Born Again adaptada a live action, ¿no? A la serie de televisión. Como muchos sabrán, yo ya hice creo que 2 o 3 videos de la tercera temporada de Daredevil hasta el momento en el canal, que por cierto, gente, apreciaría muchísimo que los vayan a ver porque les cuento detalles que no voy a comentar en este video, en esos videos. Pero bueno, como sabrán, en un video que les comenté de estos que recién les digo, ¿no? Bueno, salió esta imagen filtrada donde podíamos ver a 2 Daredevils. Obviamente es un impostor que se está haciendo pasar por Matt Murdock y está intentando desacreditar al héroe. Y por esa razón, por el hecho de que, bueno, le van a robar el traje aparentemente, Matt va a usar gran parte de esta tercera temporada de Daredevil el traje negro, el traje clásico que pudimos ver en la primera temporada, que bueno, al final ya sabemos que ¿cómo se llamaba? No me acuerdo el chico que le creaba los trajes a Matt en la segunda y en la primera temporada, pero bueno, le creó el traje para el final de la primera temporada. Pero bueno, a mí la verdad no me molesta que tengamos de nuevo la máscara negra con el traje negro, no me molesta para nada. Espero que también veamos el otro. Lo vamos a ver, sí, con el impostor Daredevil, como pueden ver en esta imagen. Pero hay que ver si también lo usará Matt ya tirando para el final de la temporada. Porque, a ver, hay que recordar que todos piensan que Matt Murdock está muerto. Ya sabrán que hubieron referencias en Luke Cage, en Iron Fist temporada 2 y también en Jessica Jones. Todo esto temporada 2, lo que se estrenó este año. Todos piensan que Matt está muerto, gente. Claire, Danny, Colleen, Luke, Misty, todos, ¿entienden? Todos, Jessica. Y bueno, hay que ver cómo va a volver a la vida, digamos, al público, ¿no? Porque si todos piensan que está muerto, hay que ver cómo lo explican a esto. Pero en fin, yo tengo unas ganas increíbles de ver la tercera temporada de Daredevil. Ya no aguanto más, de verdad, es mi serie favorita de Marvel, sin lugar a dudas. Es épica. Y bueno, tener de nuevo a Kingpin en esta tercera temporada va a ser genial. Y ni hablar de Bullseye, si lo adaptan bien, va a ser impresionante, de verdad, va a ser impresionante. Ya quiero que confirmen los episodios que va a tener la temporada. Y por cierto, gente, otra cosa que se confirmó para esta tercera temporada de Daredevil es que vamos a tener un homenaje a la escena del pasillo de la primera temporada, lo cual es genial porque, como sabrán, tuvimos una escena del pasillo, una gran escena del pasillo, una batalla, una escena de acción increíble en la primera temporada y en la segunda, que personalmente a mí me gustó más la de la segunda que la de la primera, pero aún así estuvo muy buena la de la primera. Pero bueno, vamos a tener un homenaje a esta escena y bueno, comenta lo siguiente el actor Charlie Cox, que le da vida a Matt Murdock en la serie. Algo por lo que estoy muy emocionado es que tenemos una escena que es un homenaje a la del pasillo de la primera temporada. Tengo muchas ganas de que los fans la vean. ¡Wow! De verdad, tengo unas ganas increíbles. Muchas gracias, Charlie, por confirmarnos esto, porque siempre está bueno tener una escena del pasillo. Ya sabemos que la tenemos en, creo que en Iron Fist la tuvimos también. No sé en la segunda temporada porque yo no llegué todavía, pero bueno, en Iron Fist, en Luke Cage también hemos tenido, en Defenders también tuvimos. Así que bueno, siempre está bueno tener una escena del pasillo, porque son épicas esas batallas, épicas. Por cierto, antes de olvidarme, me están pidiendo que haga video de Iron Fist temporada 2. ¿Por qué todavía no hice? Porque no tuve tiempo a terminarme la temporada. Voy por la mitad del episodio número 7. Apenas termine la temporada 2 de Iron Fist, me voy a poner a hacer videos de todo lo que sea necesario. Mi opinión de la temporada, si hay que explicar algo del final, lo voy a explicar en el canal. Que por cierto, por favor, les pido que no dejen spoilers en los comentarios. Más que nada para respetar a todos los seguidores del canal que no la terminaron de ver. Y también a mí, porque no la terminé de ver. Y bueno, por cierto, también me estuvieron diciendo que haga videos de Daredevil en el canal estos últimos días. Y les quiero agradecer a todos esos fans que me están pidiendo que haga videos de Daredevil y están atentos al canal, que realmente les interesa mi opinión. Así que bueno, de verdad, que se preocupen así por mí, que me pidan estos videos, a mí me llena de alegría, ¿ok, chicos? Pero bueno, si llegaron hasta el final del video, quiero que me lo digan en los comentarios. En la descripción tienen los links de los 2 pósters que salieron para que se los descarguen. Y bueno, si les gustó, ya saben que apreciaría muchísimo que dejen un gran like. Vamos a ver si podemos llegar a 500, ya estaría bastante bien. Y que se suscriban al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!